comenzaron. Esta historia era la que aquel espíritu contaba a aquellas chicas que habían decidido contactar con ella. Mi hermana Verónica era la típica hija perfecta. Un día nos dejaron solas. Mis padres llegaron a casa sobre las 12 de la noche. Abrieron la puerta y descubrieron el cuerpo mutilado de Verónica, con unas tijeras que yo misma le había clavado en los ojos. Y riendo, me tiré por la ventana. Allí fue donde encontré mi propia muerte. Yo mejor me voy de aquí. Esto de la ouija es una tontería. No, no te vayas. ¿No ves que si no cerramos la ouija se nos puede aparecer el espíritu de Violeta? No, no, que cerrar ni que nada. Yo me largo de aquí. Al cabo de unos minutos, Hilda, la compañera que se había ido, llamó a sus amigas, aterrorizada. Bueno... Sandra, soy Hilda. Deja que te cuente lo que me pasó. Sí, pero tranquilízate. Es que, de camino a mi casa, ya ves que hay una casona en ruinas junto al estacionamiento. Bueno, pues al pasar por delante de ese lugar, vi detrás de las rejas a una niña vestida de blanco. Me pidió que jugara con ella. Yo le dije que no. Después de esto, quise salir corriendo, pero me agarró de la ropa con una de sus manos y en la otra traía unas tijeras manchadas de sangre y me dijo que ella era Violeta y por no haber querido jugar con ella, me iba a pasar lo mismo que le pasó a su hermana Verónica. Hilda, estás loca. No hagas bromas con eso. Te lo juro que es verdad. Hilda, ¡Hilda! ¡Hilda, estás ahí! ¿Qué pasó? No sé, era Hilda contándome una rara historia de Violeta y de una niña. Aquellas mujeres, en un principio, se tomaron a broma la llamada de su amiga. Pero algo les hacía pensar que su amiga hablaba muy en serio. ¿Ustedes quieren jugar conmigo? Sandra miró horrorizada que la niña que Hilda le había descrito estaba sentada sobre la cama de Verónica, junto a ella, arañando la pared con unas tijeras. ¡Pero! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Verónica! ¡Por favor, corre! Sandra salió corriendo de la habitación. Su amiga Verónica no había salido junto con ella. Al día siguiente, la policía informó de que Verónica había muerto de un ataque por arma punzocortante. Al parecer, unas tijeras que le encontraron clavada en los ojos. A Hilda la habían encontrado en las escaleras de su casa, muerta por el mismo motivo. Y habiéndola encontrado inconsciente, Sandra estuvo en tratamiento psiquiátrico, viviendo el Día de Muertos. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de la esencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando, se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Cierren sus puertas y ventanas. Enciendan alguna luz. Revisen sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es el miedo, es algo del más allá.
puertas del terror. Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Las Puertas del Terror. Es un gusto para mí saludar a cada uno de ustedes conectados ya a través de esta señal de Facebook Live y por supuesto de YouTube. Invitándoles a que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones y reciban siempre nuestras transmisiones y nuestros nuevos capítulos que próximamente los estaremos emitiendo ya a través de este medio. Saludamos como siempre a cada uno de ustedes, gracias por su gentil sintonía y por supuesto como es costumbre también saludar a nuestros gentiles auspiciantes, gracias a la estética de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, nos auspician también por supuesto, están ubicados en el sector de Chillo Gallo, realice su reservación al 099-557-9849, muchas gracias también por supuesto a La Bella Italia, la mejor comida italiana a domicilio. Sí, en esta época de emergencia sanitaria es importante que la comida nos llegue con las mejores medidas de bioseguridad a nuestro domicilio. Así que ahí está para que usted pueda mensajear y ganarse una pizza mediana gracias a la pizza de La Bella Italia. Número para mensajes está en pantalla, el 099-878-6220. Y por supuesto también agradecemos el gentil auspicio de Gamix Music, la hueca del DJ, y por supuesto esta semana, hoy sortearemos un par de audífonos hacia el final del programa, así que atentos por favor para que ustedes sean los ganadores o ganadoras al 099-549-3548. Así estamos dando la bienvenida a nuestros gentiles auspiciantes, por supuesto, muy agradecido siempre por su conexión a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Las Puertas del Terror. Hoy tenemos la famosa y conocida Ouija. Tantos misterios que envuelve alrededor de este curioso, no digamos juego, sino yo me atrevería a decir que más bien se trata de un portal de transcomunicación. Sí, eso es lo que conocemos con esta famosa Ouija, ¿no? Tenemos acá ya la copita con el agua a la mitad. Por supuesto, la vela, que es muy fundamental para esta realización. Y obviamente, pues aquí nosotros también tenemos un péndulo, que es justamente para poder nivelar y equilibrar y saber si las energías se encuentran o no presentes en el momento indicado, ¿sí? Es importante decirles, amigos oyentes y televidentes, que la Ouija realmente no es un juego, no está considerado como un juego, sino como un portal de transcomunicación. Y obviamente, como cualquiera de los portales transcomunicacionales, pues tiene sus restricciones, digamos así, y sus peligros, que es muy importante decirlo. Mencionaba yo en la tarde un ejemplo a uno de los oyentes y televidentes que por supuesto siempre está presente con nosotros en nuestra programación, y pues hemos venido pregonando esto desde hace muchos años atrás. La utilización de equipos de transcomunicación, de rituales de canalización energética para comunicarse con espíritus, implican muchos peligros. Y es el peligro más del que pueda usted traer un espíritu y no lo pueda sacar nuevamente. El peligro de que usted pueda abrir una sesión, en este caso de Ouija, y no poder cerrarla. Y muy importantemente, el hecho de saber con quién puedes transcomunicarte, quién será que te responde esa especie de llamada o llamado que hacemos a través de este medio, que por supuesto está al alcance de todo mundo. Si usted no tiene un tablero Ouija, lo puede hacer. Como digo nuevamente, no es recomendable. Si usted no sabe utilizarlo, no. Y me refería al oyente y televidente que nos realizaba la pregunta, ¿no? Decía, bueno, y si es peligroso, ¿por qué hacerlo? Y es justamente lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo ponía un ejemplo en el hecho de que si usted no sabe conducir un vehículo de Fórmula 1, infructuoso que usted tome un vehículo y lo conduzca a cerca de 300 kilómetros por hora, que es prácticamente al que llega un vehículo de Fórmula 1 cuando está en su máxima carrera o su máxima potencia. Entonces decirles pues que tomen en cuenta de que si usted no es una persona
idónea, si usted no ha estudiado esto, si usted no lo ha hecho antes, si usted no sabe cómo realizarlo de una forma correcta, pues es preferible entonces definitivamente no hacerlo. Y si nosotros, o yo personalmente acá, lo voy a hacer hoy y vamos a ver qué reacción hay, hemos hecho esto muchas ocasiones atrás, no en público, no en vivo, tal vez una vez lo hicimos con Harold en la estación de América, en cabina, pero no tuvimos una reacción tan correcta como la que buscamos en esta noche y en las noches en las que podamos transcomunicarnos a través de este medio. Cosas importantes que tenemos que conocer respecto a este conocido tablero Ouija, que, como reitero, no es un juego, no está a prueba el saber si usted sabe o no, sino simplemente las energías sobrenaturales, las cuales se atribuyen a la parte residual que un espíritu nos deja, hay que saber manejarlo. Y muy importantemente decirles pues que sin necesidad de una ouija se puede transcomunicar con un espíritu. Y como reiteraba, si usted no tiene un tablero ouija, lo puede fabricar usted mismo haciendo un abecedario, colocando el sí, el no, obviamente el adiós, hasta luego o goodbye. Depende, ¿no? Hay muchas personas que pueden manejar tal vez el idioma, en este caso los dos idiomas más universales, que sería el inglés o el español. En el caso de las tablas en inglés, pues tienen el yes, el no, goodbye y el abecedario completo. Como es el caso de nuestro tablero, que lo podemos ver en pantalla. Sí, es muy importante saber que tenemos los números del 1 al 9 y 0, ¿sí? Los números entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Por si acaso el espíritu quiera darnos algún año o alguna dirección inclusive en la cual pueda utilizar estos números. El goodbye, que es muy importante, o adiós o hasta luego. Bueno, hasta pronto, que podría ser en otros idiomas también. El yes, el no. Y todo el abecedario partiendo desde la A. Damos la vuelta a todo el abecedario hasta llegar nuevamente a la letra Z. En este caso, esta tiene una especie de, bueno, un estilo, digamos, de escritura gótica. Es por esto que las letras son un poco diferentes, ¿no? Pero básicamente, todo tablero Ouija está constituido de esta forma. Entonces, podríamos decir que a través de todos estos elementos, las personas podrán comunicarse o transcomunicarse con nosotros a través de este tablero Ouija. Hay también conocidos, tal vez digamos expertos, que lo han realizado de una forma virtual, entre otros juegos, ¿no? Como el juego del Charlie Charlie, el Pedro Responde y otros más, que esos han sido considerados como un juego, como una distracción, digamos así. Pero en este caso la tabla Ouija no es un juego, no viene siendo un juguete, a pesar de tenerlo tan de cerca. Y este tipo de instrumento, si nosotros lo tomamos en cuenta de una manera muy profesional, pues vendrá con un manual de instrucciones, ¿sí? Que es justamente el denominado o llamado libro de la Ouija, el cual nos sirve para contactar con espíritus. Este manual, digamos así, te explica muchas cosas referentes a la utilización de este tablero y a cómo utilizarlo, cómo sacarlo. Ahora, hay algo más importante también. Quienes manejamos el tema de la transcomunicación paranormal, o quienes manejamos la comunicación con espíritus de una forma más natural, digamos así, porque para todas las personas la comunicación con espíritus es paranormal o sobrenatural. Para nosotros es una comunicación natural, porque si hemos sido capaces de hablar con estos espíritus, enfrentarlos en muchas ocasiones, pues el traerlos a través de una tablera, de un tablero Ouija, y sería de alguna forma gráfica más para ustedes, porque en ocasiones anteriores hemos logrado ver fantasmas a través de fotografías, a través de videos, escucharlos a través de psicofonías, psicoimágenes. Entonces es una forma, digamos, también de transcomunicación. El percibirlos a ellos a través de la medición energética es muy importante, y sería que una de las fases más visibles o importantes esta transcomunicación justamente a través de un tablero denominado Ouija.
Vamos a leer algunos mensajes antes de empezar también, por supuesto, con los debidos conceptos, que es muy importante, y también casos reales de la utilización de este tablero Ouija, en los cuales vamos a conocer un poco más del tema. Antes vamos a saludar, gracias a todos los conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube, por supuesto, nuestro chat en vivo. Lo ponemos en pantalla para poder leerlo en este instante y nos dice Moisés Quintana, dice, buenas noches, Rayito, saludos desde Machachi, bendiciones, éxito, sigan adelante, muchas gracias. Buen directo, muy buena información, nos dice Steven Aramayo. Nos envía saluditos Gabriela Díaz, qué miedito. Dicen que se pone una vela para las energías, sí, para absorber la energía, mi estimada. Jesús, mi Salvador, dice, buenas noches, Rayomán. Saludos desde el sur de Quito. Santo Pamba, Dios te bendiga siempre, Dios le pague por esos lindos mensajes. Montserrat Sánchez nos dice, buenas noches, Rayito y Harold. Y Johan, que bueno, no se ha manifestado el día de hoy, nuestro amigo Johan, tal vez por sus ocupaciones de trabajo, pues... buenas noches, nos envían ahí los saludos desde Quitumbe, al sur de Quito. Gracias. María José Chávez nos dice, buenas noches, Rayito. Como siempre, no se olviden dar su like a nuestra programación. Ok, saludamos entonces a quienes se conectan ya a través de nuestro grupo de WhatsApp también. Qué gusto saludarles. Gracias a María José Chávez, que es nuestra coordinadora en redes sociales. Gracias a todos los conectados en este instante a través de nuestro chat. Damos, por supuesto, la cordial bienvenida a todos quienes se hacen presentes ya en esta transmisión. Saludamos a Richard Espinosa, gracias a Fernandita Leiva, Hamilton Ramírez, son parte de nuestro grupo de WhatsApp, quienes están haciendo capacitación con nosotros los lunes y miércoles para las nuevas salidas a investigación. Saludamos a Claudia Rodríguez, gracias María José Chávez nuevamente, nuestra coordinadora, Luis Asqui Yepes. Saluditos para Darwin Tuapanta. Carmita Nicolalde, bienvenida a la programación como siempre. Saludos a Linet Cruz. Saludos para Adriana Figueroa, fieles televidentes del programa. Charlie Díaz, también le enviamos un saludo. Gracias por sintonizarnos. Ahí están conectándose ya en este momento a través de nuestra señal. Todo bien en Facebook, nos dice por ahí un pequeño detalle y presentimientos, dicen por ahí. Bueno, perfecto. Gracias. Estaba leyendo un mensaje interno. En exterior. Acá nos escribe una gran amiga que es artista también. Un saludo para ella, los tiempos. Soy Caro, nos dice acá. Quiero que me ayudes, dice mi tío. Hace muchos años atrás realizó la Ouija con unos amigos y nunca supo cómo salir del juego, dice. Y ahora el espíritu le sigue, nunca le dejó en paz y no sabemos qué tiene que hacer para que ya desaparezca. Pues en este caso, mi estimada Caro, habría que hacer nuevamente el ritual de la Ouija en la comunicación, comunicarse con el espíritu que anda suelto, invitarle a que salga de esta sesión, que se aleje del lugar y que nos marque el goodbye. Mientras no nos digan adiós o goodbye o chao, pues obviamente no vamos a poder dejarlo ir. Recordemos que en otro idioma chao quiere decir hola también, ¿eh? Así que mucho cuidado. Leemos unos cuantos mensajitos también que nos llegan aquí en nuestro Facebook Live. Muchas gracias por conectarse con nosotros. A través de Facebook nos está saludando acá Wendy Herrera. Dice, buenas noches, Rayomán, desde Calderón. Un saludo, gracias. Saluditos para Juanca Cabrera. Rayo, juega la Ouija en vivo, dice. Sus órdenes, jefe. Estamos en la introducción del programa, no sea impertinente. Martín Rubio está viendo el programa, dice, Rayito, saludos desde el sur de Quito, chévere el programa, nos dice Anderson Dorian. Esto no es de jugar por jugar, no sean idiotas. Esto hay que concentrarse, hay que actuar con mucha responsabilidad y mucho respeto hacia los espíritus, porque por estas razones es que a mucha gente les va mal cuando hacen una ouija, porque lo toman a burla, lo toman como una estupidez, y eso no se trata. Yo siempre he sido muy frontal. Tal vez a veces inclusive un poco, se podría decir, radical en esto, porque yo sí respeto. Esto no es un juego. No vamos a jugar la Ouija, señoras y señores. Nunca lo haremos, nunca lo haré. Yo personalmente no, porque para mí los espíritus o la energía residual de alguien que estuvo en vida y que dejó de existir no es un juego. Si usted quiere jugar, juegue por su lado y aténgase a las consecuencias. Porque ustedes saben que con fuego quema, perdón, que con fuego juega, se quema.
Elizabeth nos dice acá, buenas noches, excelente programa, saludos desde Australia, dice para mis hermanos Gabriel y Nelson, muchas gracias mi estimado Gabriel y Nelson, saludos entonces desde Eli allá en Australia. Alexander Delgado nos saluda desde Santo Domingo, qué gusto, gracias. Guti Gutiérrez nos saluda, dice a la reina Inca de Perú, saludos amigos de Perú. Juanca Cabrera dice, ¿dónde es bueno hacer la ouija, en cementerios o casas embrujadas? Envíame un saludito, Raimán, dice, soy Steph Tuapanta. Por supuesto, gracias por escribirnos, nuestra querida amiga. Por acá tenemos más. A ver, Juanca dice, ¿es verdad que solo salen espíritus malignos? Son buenas preguntas, ¿no? Desde luego. Y si usted quiere realizarlas, claro. Mayanza Justin dice, saludos desde Chillogallo. Saludos y bendiciones, nos dice Fercho Molina. Bueno, sigan escribiéndonos que ya vamos a leer sus mensajes en breve aquí a través de nuestro Facebook Live. Se conectan como las puertas del terror y por supuesto en nuestro canal de YouTube con transmisión HD. A quienes nos puedan compartir, por supuesto, bienvenidas sus programaciones. Es importante mencionar que la mayoría de personas a veces le toman a mal el tema de que una transcomunicación viene siendo solo para hacerlo con espíritus malignos o con demonios. Y todos se llevan de ese concepto equivocado en un cierto punto, del que todo lo que está en nuestro alrededor son espíritus malignos, son demonios, que nos van a atacar y nos van a hacer daño. Todos recibimos lo que merecemos, lo que buscamos. Si nosotros tenemos un espíritu malo, si nosotros tenemos una mala intención, pues vamos a recibir eso. Y tomemos en cuenta algo muy importante, más allá de todo esto. Y es que los espíritus que están al otro lado son parte de lo que estuvieron acá en este lado de la vida. Usted, que por desgracia del destino, y Dios no quiera, sobre todo ahora que estamos viviendo en esta época cruel de la pandemia, muera, desaparezca y deje la materia. Usted se va al otro lado y usted puede ser un transcomunicador de una ouija. ¿Se considera un demonio? ¿Se considera un espíritu obsesor, agresor? Somos nosotros. Hay ángeles guardianes también que se comunican a través de este tipo de tablero y con el que vamos a hacer contacto en esta noche, por supuesto. Muy importante, como digo, tomar en cuenta eso. Muy importante. Los espíritus y las personas, habemos buenos y malos. Así como en los seres humanos hay seres humanos perversos, seres humanos malos, que causan daño a la gente, que hacen daño, que roban, que matan, que hacen total daño, violan. Estos seres humanos considerados malos o malignos o malditos hasta cierto punto, mueren y pueden presentarse del otro lado. Entonces, por esto es muy importante decir que la Ouija no viene siendo un juego, sino un portal transcomunicacional. Tomémosle como un portal de comunicación. Como quien dice, usted tiene un teléfono y puede llamarle o contactarle, en este caso, a un espíritu del más allá. Algo así vendría siendo el ejemplo, ¿no? Un poquito, digamos, disimulado hasta cierto punto, desde alguna forma de vista, desde algún punto de vista en el cual podríamos decir como una especie de ejemplo nada más. Ejemplo simple, transcomunicación. Así se llama y así es. La Ouija se compone de dos palabras, que oui es del francés sí, y ja viene de la palabra de origen alemán, que también quiere decir sí. Es decir, la ouija, si quisiéramos traducirle, quiere decir sí, sí. Sino que se conoce con la unión de estas dos palabras, la palabra que es oui, que viene del francés, que es sí, y del alemán, que es ja, sí. ¿Sí? Que pronunciado entonces es ouija. Y pues este tablero, que en muchos casos es de madera, en otros es de cartón, inclusive en la época medieval habían de piedra, y sirve justamente para hacer contacto con los espíritus. ¿Sí? Esto tiene una especie como digamos, de tabú a veces en el tratarlo, en otros casos una serie de
novelerías también de muchos jóvenes o gente, perdón, que inclusive lo han hecho hasta de una forma burlesca y han tenido consecuencias, por supuesto, nefastas, porque es una forma de comunicación espiritista que data, esta tabla o este tipo de comunicación data de allá por el siglo XIX, ¿no? Y pues, a través de los años ha pasado por muchos lugares del mundo. Han habido casos conocidos de Europa, Estados Unidos, Egipto, bueno, cantidad de lugares, inclusive en diferentes idiomas. Pero como se sabe que el objetivo, como tal, es llegar a un trance en el cual nos podemos comunicar o transcomunicar y un espíritu nos puede dar su comprendido, digamos así, a través del tablero, ¿sí? Esto pues básicamente podríamos adelantar del tema de la Ouija. La pregunta eterna, ¿el tablero Ouija fue simplemente una macabra estrategia de marketing en un clímax del espíritu o realmente es capaz de abrir portales malignos para comunicar con nuestros fieles difuntos? Abrir un portal maligno quisiera decir que nosotros obligatoriamente estamos buscando la forma de salir, hacernos daño. ¿Ah? Entonces, pues es importante decirlo que siempre tenemos que tomar en cuenta y ver las cosas de la forma más real que podamos, ¿sí? Sin exaltarnos, sin salirnos del contexto, simplemente buscarle a las situaciones verdaderas o verídicas que se pueden encontrar respecto a estos casos. Con motivo de muchos exabruptos, digamos así, de personas que han tenido problemas con esta Ouija, pues simplemente se ha sacado en muchos casos de las librerías, de los salones de juegos y de otros lugares, porque hubo un tiempo obviamente que causó mucha sensación y pues demasiado, digamos, problema, ¿ok? Y como pues hay historias muy interesantes que han sido asociadas a la Ouija. Y que obviamente inclusive han sido tema de películas, ¿no? Que se han hecho desde esta forma. Así que pues vamos a saludar acá a nuestro amigo Vicente Gamayel, que nos está indicando, por favor, que hagamos para la próxima semana el sorteo de los audífonos, ¿sí? Porque está en este momento un corre-corre y no se encuentra en un lugar. Así que bueno, sigan mensajeando que estos audífonos los sortearemos la semana que viene, nos está comunicando nuestro amigo de Gamix Music, ¿ok? Ha habido casos muy importantes, como les voy a detallar ya mismo. Por ejemplo, una historia que inspiró la famosa película del Exorcista es relacionada con la tabla Ouija. Vamos a saludar rápidamente antes de seguir en materia de programación. Por acá saludamos a Karina Recalde. Gracias por estar en sintonía. Un saludo desde Cuenca, nos dice Henry H.E. Ok, mi querido Henry, muchas gracias. Un saludo especial a nuestros amigos de Cuenca. Fercho nos envía saludos, mil bendiciones. Cristian Marcelo nos dice que está viendo el video, por supuesto. Jonathan Massa, salúdame, dice. Perfecto, ni por favor, ¿no? Mayanza desde Chillogallo nos estaba saludando aquí, muchas gracias. Sigan escribiéndonos a través del chat de Facebook Live y por supuesto también a través de nuestro chat de YouTube, quienes están en sintonía en este momento. Recordemos que quienes comparten nuestra programación tienen opciones de ganar jarros, agendas, mascarillas oficiales, gorras, camisetas, todo esto estaremos regalándoles si es que ustedes comparten nuestra transmisión de YouTube y se registran nuevos suscriptores. Nicole Capitán nos dice saludos desde Argentina. Nicole Capitán. Che, saludos. Franklin Sandoval nos saluda desde Conocoto. Fercho Peñafiel nos envía saluditos desde el sur de Quito. Dice el mejor programa. Saludos para todo el grupo de las Puertas del Terror. Saludos a Diana López. ¿Qué es lo que hace o provoca? ¿Cuál es la razón, dice, por lo que la Ouija es el vínculo de conexión con los espíritus? Me parece una buena pregunta, mi estimada Dianita, ya te vamos a responder. Karam Constructores dice, buenas noches, Rayo, excelente programa. Un saludo a Joan y a la pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra Ouija? Ya lo dije hace un momento, es sí, sí. Oui, del francés, oui, y ja, del alemán, sí.
Los dos significan sí. Saludos desde Riobamba, nos dice Beto Aski. Beto Villasís nos envía saludos a los presentes. Franco García dice está conectado con el programa. Así que mi estimada Dianita López, ¿qué es lo que hace o provoca? ¿Cuál es la razón para que la Ouija sea un vínculo de conexión con los espíritus? Nada más sencillo, mi estimada amiga, que como tú puedes ver en un tablero Ouija, un abecedario a través del cual tú puedes escoger cada una de las palabras con las cuales te puedes comunicar, los números, el sí y el no, que es muy importante. Recordemos que en la antigüedad, si hacían una pregunta, que inclusive en las series burlescas como los episodios del Chavo, ¿no?, cuando hicieron la sesión espiritista, y decían un golpe para sí y dos para no. Así es como la Ouija se comunica con los espíritus, porque si tú puedes ver, el tablero tiene un sí y tiene un no. El tablero tiene los números del 1 al 9 y al 0, o sea, con los cuales podemos armar cualquier año, como para decir de qué año puede venir un espíritu. El goodbye, goodbye, que quiere decir adiós, chao, está en inglés esto. Y este abecedario, como te menciono nuevamente, que hace que, por supuesto, en este caso un espíritu que no te puede hablar como una persona viva, que no se puede expresar de esta forma, pero que, ojo, muy importante, debemos tomar en cuenta que no siempre el espíritu que nosotros invocamos o llamamos viene, sino algún otro espíritu que está en el camino, y por esto tenemos que buscar en esos casos, si se trata de una información más que confidencial, hacer una pregunta a la cual solo el espíritu al cual invoca sepa, y en este caso tú, para saber si es o no el espíritu de la persona. En nuestro caso, podríamos tomar de referencia, total, en una sesión, vamos a ver que un espíritu puede permanecer presente durante toda nuestra transcomunicación. De hecho, están aquí. Y la muestra de eso es cuando un péndulo, que está totalmente quieto, empieza a tener un cierto movimiento como el que estamos viendo en este momento. El péndulo básicamente está haciendo un peso balanceado a través de esta bolita de cristal, que puede ser también una pirámide. Y con este movimiento, pues tenemos obviamente ya presencia de energía. Vemos como la vela también toma una reacción diferente. La vela empieza siempre a hacer un cierto movimiento cuando ya hay energía. Lo cual quiere decir, obviamente, que una vela hace la función como de absorber esa energía, ¿sí? Básicamente la vela lo que hace es absorber esa energía, y es básicamente lo que podemos ver o lo que se vive, digamos así, en el momento de que ahí ya existe una presencia. La vela empieza a moverse, ¿sí? Como ustedes están viendo ahora en pantalla, la vela cobra un cierto movimiento. Ese movimiento extraño es el que da a notar que se puede ya proceder a comunicarse con uno de los espíritus presentes. Como digo nuevamente, reiterando, esto no es un juego. El portal comunicacional Ouija es una tabla de transcomunicación. Tómelo de esta forma, no lo tome a la ligera, no piense que es un chiste. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Siempre habrá detractores, ¿no? Esto es muy importante también mencionarlo. Total, no estamos aquí para que usted crea o no. Leamos lo que dice el chat, por ejemplo. Acá nos dice Cristian, ¿por qué algunos tableros tienen la luna y el sol y los números? Bueno, esta también tiene la luna y el sol. Es para la transcomunicación, para interpretar lo que nos quieren decir los espíritus. Camila Aro dice por ahí, Anita Mariño, saludos. Anita Mariño, hace años, dice, han sabido vender en las jugueterías. Sí, eso, vendían en el salón del juguete. Y es cierto, ¿no? Lo hacían, luego tenían un montón de problemas por ahí con los jóvenes.
y después lo quitaron de la venta realmente, ¿no? Sacaron a la Ouija de la venta y no la volvieron a ubicar nunca más. Y Beth Vanessa nos dice: buenas noches, rayos, saludos desde Cotocollao. Quiero saber por qué los sueños y pesadillas que tengo son en el mismo lugar. Ok, gracias por escribirnos a través de nuestro Facebook Live. Y por supuesto, vamos a leer aquí en YouTube que nos dicen. Acá nos dice: hola, Rayo, cuenta tu experiencia cuando viste al diablo. Ya lo he contado varias veces. El próximo jueves hablamos de eso, ¿ya? Hola, Rayo, desde el Batán Bajo, dice: saludos, excelente programa. Marcelo Andrango, Rayito, buenas noches. Decir palabras a los escépticos es perder el tiempo. Saludos desde Ibarra, felicidades por tu programa. Sí, toda la razón, mi estimado Marcelo. Tienes toda la razón, es mejor ignorarlos. Paulo Álvarez, Rayo dice: Rayo, un amigo cristiano me decía que no podemos conectarnos con personas fallecidas. Él decía que eran demonios, que se hacían pasar por personas queridas. ¿Qué opinas tú? A ver, pongamos el caso. Bueno, ahora es diferente, ¿no? Y me parece muy interesante el tema. Saluditos ahí para Flavio César. Un saludo, amigo. Me parece interesante el tema de conversar. ¿Qué cosa? Muy importante. Ahora tenemos nosotros un teléfono celular, ¿no es cierto? Y en un teléfono celular no siempre igual podemos saber quién nos va a contestar del otro lado, por más que tengamos, digamos, ya el número de Susanita. Llamamos a Susanita y nos contesta Roberto. ¿Cómo nos damos cuenta que es Roberto? Si marcamos a Susanita, porque al hablar nos va a sonar una voz masculina, ¿no es cierto? Cuando teníamos el teléfono que no sabíamos a quién llamamos, los teléfonos de disco, ¿y quién nos contestará al otro lado? Llamaremos a la familia Suárez. Tal vez estuvo de visita el señor Solines en la casa de la familia Suárez y nos contestó él. No necesariamente tiene que contestarnos a quien llamamos. Lo mismo sucede con la Ouija. Entonces, al no tener inclusive cómo saber o reconocer una voz o una imagen al transcomunicarse con un tablero de Ouija, entonces tenemos que saber una pregunta específica que podríamos hacer y solo nosotros sabemos la respuesta y el espíritu. ¿Me hago entender? Como en las cuestiones de mediunismo, cuando hay un emisor y un receptor, el emisor viene siendo un espíritu. El emisor es un espíritu. Este es producto del fallecimiento de alguien. Pero ese espíritu únicamente puede tener información que solamente nosotros sepamos, no nadie más. Si hacemos una pregunta específica y él nos la contesta, quiere decir que sí es el espíritu de esa persona. Pero hay veces que usted pregunta el nombre y dice: tío, ¿eres tú? Dice: sí. ¿Cómo te llamas? Entonces te da cualquier nombre. Obviamente enseguida sabes que no se trata de ese espíritu. No se trata del espíritu que tú estás buscando. Ray, buenas noches. Muy interesante el programa. Te felicito por tu programa, la seriedad y el compromiso para transmitirlo. Muchas gracias. Te comento, mi compañera hizo la Ouija hace años y ahora en la actualidad sus completos ya no están puestos. Dice que nos cerraron la sesión. No entiendo, mi estimado amigo. En la actualidad sus completos, tal vez algo más querías decirme y se te escribió mal. Pero bueno, no cerraron la sesión. Dice: ella estaba viva, pero puede sentir la presencia siempre a su lado y ya ha intentado matarla, ¿no? Me parece un caso un poco grave. No sé, mi amigo, si me escribes bien, ¿a qué te refieres con sus completos? Porque así dice aquí. Ahora en la actualidad sus completos, dice, ya no están. No entiendo. A ver si me escribes otra vez, amigo, que estás en la sintonía, para poder aclarar bien ese tema. A ver, dice, pero el espíritu aún, a ver, dice, pero el espíritu a mí me hace daño, dice, pero yo no lo puedo ver. Lo he dejado de ver a algunas personas porque nadie me creía, dice, pero me decían que estaba loca. Ahora me creen. Vuelvo y repito, si tú sales a la calle, vas a encontrar vecino, vecina, gente conocida, ¿no? Pero de repente se presenta alguien que no conoces. Y hay que tenerle miedo, porque no sabes qué puede hacer. ¿Quién sabe? Se te acerca, saca un cuchillo y te roba o te mata. Lo mismo sucede en una Ouija, amigos, por esto no es un juego.
Ahora mismo, andar en las calles de las ciudades de Ecuador no es un juego. Es un diario vivir en una selva de cemento, en donde salimos a trabajar y no sabemos si Dios quiere que regresemos, porque hay muchos malvados, malignos en las calles. ¿O no han visto ustedes las noticias? ¿No ven cómo les roban, cómo matan? Como veía yo anterior, o ayer fue un video de un hijo de su madre, no se puede decirlo de otra manera, imagínense ya lo que quise decir, hijo de su madre, que se para en una moto a un vehículo rojo, le hace que abra el vidrio y le dice que le dé todo lo que tiene, agarrado una pistola. Y luego que la persona ya le da todo lo que tiene, le dispara y se va. No sé si de pronto tenga que explicar un poco más, amigos, sobre los espíritus buenos o malos, si vemos que en los mismos humanos ahora hay más malos que buenos. En el caso de los espíritus es exactamente lo mismo. No se puede decir que todos sean malignos y que todos sean demonios, no. No, porque los que desencarnamos somos muchos, y muchos son buenos, malos, espíritus de jóvenes, de mujeres, de niños, de hombres, personas buenas que les ha llegado su hora. Y no por eso, al transcomunicarse, quiere decir que sean un demonio. Pues por favor, dice, saludarme en el programa. Mi nombre es Karina Recalde. Felicitaciones por tu programa, por supuesto. Muchas gracias, mi querida Karina. Un saludo para ti. Gracias por estar en sintonía. Por acá nos dice, buenas noches. Quisiera enviarle un saludito a mi esposo Iván Taipe. Es un fiel seguidor. También quisiera saber algo. Dice, un día me fui al tarot y me dijeron que no me pueden hacer daño porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le han hecho brujería y por eso soy más perceptible. Dice, a ver al diablo, ¿qué tan cierto es? Bueno, no es tan cierto, pero puede tener una relación con el tema de la energía, mi amiga. Hablando del tarot, vamos a ver si conseguimos las cartas del tarot también para ver si leemos algunas cartas por ahí, algunas personas que son muy inquietas y quieren saberlo. Bueno, ya les comento después de esto la historia que inspiró El Exorcista, que es muy interesante. Pero bueno, muchas personas por ahí, amigos, no amigos, detractores, conflictivos y todos siempre han venido pues a ver cómo es que funciona este tema del tablero Ouija. Pues bien, si hablamos de tener un contacto con un espíritu que puede estar en nuestro entorno y que de hecho se encuentra aquí. Pero muchos dirán, claro, como hace un rato el idiota que estaba conectado en YouTube, y no lo puedo decir de otra manera porque no puede haber alguien más que idiota para estar opinando cosas sin tener conocimiento. Siempre vamos a ver una reacción, como decía yo, con el tema de la vela, porque es quien nos indica un poco el horizonte hacia el cual nos vamos a mover. Ok, perfecto, bueno. Tenemos conexión energética. Lo crean o no, no estoy aquí para eso. Algo muy importante que se puede decir también es que muchos hacen esta acción. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta, amigos. Muy, muy importante. Demasiado, diría yo. Normalmente una Ouija la realizan varias personas, un número de 2 a 4 personas, quienes ubican, en muchos de los casos ubican su mano o su dedo sobre el plástico, ¿no? Esto es un plástico, ¿sí? Vamos a golpearlo un poquito para que se escuche que es plástico. ¿Sí? Es un plástico. Es una lupa de plástico, o lupa o círculo plástico, que lo que va a hacer es lograr, por supuesto, que sobre la letra que se pose se la pueda ver. Por ejemplo, esta es una L, un 9, no, sí, los números, o goodbye. Empezamos en el centro, donde siempre empieza todo, ¿ok? Antes por acá estoy viendo mensajes que nos llegan a través del WhatsApp también. Por supuesto, tenemos una sintonía total. Esperemos, Dios quiera, en estos días hayan buenas noticias. Mañana tengo una reunión, después de eso les comentaré. Buenas noches, Rayito, en sintonía, dice, trabajando ahí con las puertas del terror. Dante Flores, un excelente amigo, gracias por comunicarte.
Bienvenido Fernando Peñafiel también a la sintonía. Bienvenidos Alexis González, gracias por escribirnos. Gabriel Alejandro, Charlie Díaz, gracias por conectarse ya a la sintonía. Acá dice, al menos en los grupos de WhatsApp, compartir full, dice mi amigo. Ok, perfecto, gracias mi estimado amigo. ¿Qué pasó por ahí? Algo pasó por ahí. Algo pasó en su Facebook de nuestro gran amigo de la tuya, dice la tuya y radio y televisión online. Quiere compartir, dice, la programación, pero no sé qué pasó, Flavio César. Pero ya compartí, dice, mis grupos de WhatsApp. Gracias, amigo. Un abrazo para ti. A ver, dice, claro, Rayoman, perdón, dice, este autocorrector. Sus compañeros y ella no cerraron la sesión de Ouija. Y ahora algunos de ellos ya fallecieron. Y el ente o espíritu le sigue a aquellos que todavía están vivos. Y en lo particular a mi compañera, dice, este ente, por versión de ella misma, le intentó matar, asesinar. Si no están todos los que jugaron, pueden cerrar el portal. Claro que sí. Pero tiene que estar el receptor. El emisor es el espíritu que hoy se va a comunicar con nosotros. El receptor es quien básicamente va a realizar la Ouija. Entonces tiene que estar ese receptor para que pueda nuevamente transcomunicarse y cerrar la sesión. Ok. Vamos a proceder a abrir la sesión de Ouija. Con una invocación. Lo que especificaba hace un momento, una Ouija es un tablero de transcomunicación. No necesito de 2 o 4 personas para hacer una llamada. Necesito un espíritu receptor y necesito ser el emisor para poder transcomunicarme. Decía yo que la acción que hacen al poner cada uno una mano aquí, un dedo en cada lugar de este círculo, de este plástico, es simplemente tomado en cuenta, digamos, de alguna forma como para realizar este movimiento. Pero este movimiento aparentemente es provocado por una fuerza externa que se supone moverá este objeto. Este objeto inanimado que es un plástico. ¿Ok? Entonces, si yo en este momento genero una pregunta, que por supuesto va a ser si es que algún espíritu se encuentra ya entre nosotros, y si yo justamente hago este movimiento, cualquier movimiento, ustedes no creerían, ¿no es cierto? Ahí sí le daríamos razón al idiota que decían de antes, pero muestra que tú no mueves el péndulo. Un péndulo empieza a moverse automáticamente porque no tiene ningún peso hacia ningún lado. Entonces, si yo hago una pregunta y esto, hago esta acción, cualquiera de esta acción, daríamos chance a que el idiota aquel me siga criticando y me siga rayando, como muchos de ustedes lo podrán hacer. Pero esa no es la acción que vamos a realizar. Porque si ustedes siguen buscando a nivel de todas las sesiones realizadas de Ouija hasta el momento, pues siempre van a encontrar esa acción. Y esa acción hasta a mí me invita a pensar que me están, como se dice, viendo las basgüe. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Nada más serio que entrar en ese trance. Tratarlo de una forma muy seria, muy seria, muy formal. Ok.
entramos en materia de transcomunicación. Honestamente, sé que muchos de ustedes deben estar pensando que mi acción al transcomunicar no iba a ser esta. Dejamos que la energía, por supuesto, fluya. Porque básicamente es una forma de transcomunicarnos. Obvio, a su debido momento, haremos que esa concentración de energía llegue. Procedemos a hacer esa pregunta que todos esperan. ¿Hay un espíritu presente en este lugar? Es la primera reacción que esperamos. En una Ouija o en cualquiera de las que ustedes hagan, esa es la primera reacción que esperamos. Recordemos que ya habíamos detallado que aquí tenemos el yes, el no, acá. Los números. Si es una sensación como de ahogo, y siempre la vela va a actuar de diferentes formas. Me imagino yo que ustedes tendrán preguntas que hacer a esta Ouija, y tal vez parte de la sorpresa al no utilizar como convencionalmente hacen esto, voy a formular yo una pregunta personal. Me dice Pancho, a ver, voy a leer el chat, voy a ponerlo en pantalla, ¿sí? Dejamos un momento aquí, la concentración de energía está muy, muy, muy buena. Dice, vamos a ver, dice Pancho, muy bueno tu programa, Rayo, buena explicación para hacer una sesión, saludos para el idiota del péndulo, jajaja, ja, ja. Ok. Basado en hechos reales, nos dice acá, gracias. Bueno, no sé qué trata de decirnos. Vicente Tello dice, pero sin enojarse, Rayo, no le hagas caso. Ay, bueno. Cuando uno no saca lo que tiene adentro, explota. Y yo no quiero explotar. Yo simplemente me mantengo bien rodeado de mis espíritus y mi buena onda. Digo nuevamente, sé que ustedes buscarán la forma de que la acción en toda Ouija sea esta. Si yo te pregunto nuevamente, ¿estás entre nosotros? Sí, la reacción sigue siendo la misma. Concentración, ¿estás actualmente entre nosotros? Entonces, como podrán darse cuenta, el círculo no lo muevo yo. Este círculo plástico, si lo escuchan, ¿no? Es de plástico. Este círculo plástico
se mueve solo. Y no hace falta preguntarle si la presencia que está aquí es buena, porque sí sé que es buena. Está conmigo. No es una presencia maligna, porque las presencias malignas se sienten. Y algo muy importante, hay que saber cómo puedes manejar tú esta presencia, si es benigna o maligna. Si es maligna, cerrar la sesión automáticamente y no más hacer. No más hacer. Creo yo que la pregunta más recurrente de las personas que están ahora en conexión con nosotros es la que vamos a leer en el chat, por supuesto. Tenemos una buena conexión energética. Muy, muy buena. Cuando vemos esa reacción en la vela es porque existe una muy buena conexión. Se siente. Vamos a leer rápidamente en el chat que nos dicen. Franco García dice: saludos cordiales para mi amigo Daniel Villalba, que está en sintonía desde que transmitías en la radio, dice Rayito. Ok. Patricio dice: wow, increíble, gracias. Daniel Bravo dice: excelente programa, radio. Disculpe una pregunta, posiblemente ya lo dijiste. Y Harold, pues hoy nos hemos dedicado al tema de Ouija, mi amigo, y Harold debe estar descansando en esta noche. Reflexiones, por acá nos dice: saludos Anthony Ceballos, Rayito, buen programa, gracias. Fabiola Vera y otras preguntas que por ahí insistían, preguntan, ¿cuándo se va a acabar el COVID? Bueno, ahí seamos serios. Vamos a ver qué nos dicen acá en el chat de Facebook Live antes de continuar. Uf. Ahí estoy sacándome de onda ahora aquí. Y Beth dice: buenas noches, saludos desde Cotocoyao. Quiero saber por qué todos los sueños... Ok, ya se preguntaron antes, ya lo vamos a buscar. Una pregunta que nos envíen a través de nuestro... Sí, 11 personas. Ok, William Andrés dice... bueno, no hay una pregunta seria ni coherente hasta ahora aquí. Espero que nos escriban también a través de nuestro Facebook Live. Vamos a refrescarlo en este momento para poder hacer conexión con más televidentes. Bajo un poquito la presión. De hecho, bueno, las energías siempre son absorbentes, ¿no? Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Obviamente hay que manejarlo de una forma muy coherente para que todo pues fluya, porque esto es energía, señoras y señores, es energía y la energía fluye. A ver, nos decían aquí a través de Facebook Live, bueno, quiero dar la importancia que se merece cada uno de nuestros televidentes, porque después me critican, ¿no? Dicen: no nos paras ni bola. Ok, acá tenemos mensajes. Hola Rayito, saludos. Dice: locote bro, esa situación, Rafa Duque. ¿Qué sentiste, Rayo? Se siente la presencia de una persona, o sea, no de persona, de un espíritu ahí. ¿Es mejor jugar en grupo o solitario? A ver, vamos por partes. Esta pregunta muy interesante de jugar solo o en solitario. Cuando tú quieres hablar en serio con una persona, la haces tú y la persona que quieres, con la que quieres hablar o tratar. Si tú tienes 3 o 4 personas que a veces no le toman tan serio como esto debe ser. De hecho, ahora tenemos como 700 conectados, 350 en YouTube y 340 en Facebook. De entre todos ellos, obvio, la expectativa es grande. La idiotez por ahí también es grande. La estupidez es grande. La broma es grande. Y eso no es así. No debe ser así. Si vamos a hablar en serio, estamos en un programa serio, no estamos para reírnos ni para hacer chistes. En un programa serio, en una conversación seria, los temas tienen que ser serios. Si yo necesito saber cuándo terminará el COVID-19, como Fabiola Vera nos pregunta, pues tendré que buscar un vidente, un adivino. Y de esos espíritus no hay. Sin embargo, vamos a tratar de ser coherentes en las preguntas. Hagamos una pregunta como si alguien me la hiciera a mí. Si Fabiola me dice a mí: Rayo, ¿cuándo se acaba el COVID? Yo le voy a decir: cuando la vacuna esté hecha. Cuando llegue la vacuna, cuando se vacune la gente,
cuando la gente deje de ser irresponsable y ande por las calles sin mascarilla, sin cuidarse, sin el gel, sin lavarse las manos, porque no estamos para vivir de milagros. Recordemos que el espíritu de una persona es alguien que fue en vida, alguien que estuvo aquí entre nosotros, y entre nosotros no hemos conocido muchos adivinos que nos digan qué va a pasar con el futuro de algo. Ok, vamos a continuar. Creo que una pregunta que voy a generar en este momento, de una forma coherente como debe ser, como diría Bernardo, como debe de ser, sí, perfecto, liviano, gracias por acudir, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Eres bienvenido. La pregunta básicamente no sería cuándo, sino si esta pandemia va a tener un pronto final o no todavía. ¿Se va a acabar pronto o no se va a acabar pronto? Sería la pregunta. Bueno, pues la respuesta me parece contundente. De hecho, bueno, las autoridades ya nos han dicho que no se acabará pronto, ¿no? Sabemos que eso por demás está estipulado, que hasta que la vacuna salga, hasta que se distribuya y hasta que se dé, pues pasará un buen tiempo, entonces no se terminará pronto, y eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Gracias por esa respuesta muy importante. Podríamos tal vez saber si la vacuna llegará pronto, o si es que es verdad que la vacuna está en buen camino de desarrollo, podríamos decirlo. Ok, aparentemente la respuesta es que sí. Quiere decir que básicamente sí tenemos una esperanza muy buena. Vámonos a remontar un poco en las noticias. Sabemos que Rusia y otros países están en desarrollo de una vacuna, y se supone inclusive que acá el Ecuador llegaría ya en el mes de septiembre. Dios quiera que así sea. Entonces, hay un ángel guardián en esto, amigos. Yo siento obviamente esa energía que me protege y que obviamente me acompaña siempre. Recuerden ustedes que hemos estado en duras batallas, en sitios fuertes, combatiendo, digamos, a veces espíritus malignos, obviamente, y que pues sí, sí, la verdad, sí, sí nos han protegido muchísimo en diferentes locaciones que hemos estado, sí. Y está aquí. Y es él quien se está manifestando. A través del chat que nos dicen, María Fernanda dice, en el caso de qué preguntará, hay un espíritu aquí y la respuesta fuera un no. Es un buen, no sé si decirlo chiste o es como cuando usted, me imagino, ¿qué decía? ¿Quién preguntó? A ver, ¿quién es el que está jodiendo aquí? A ver, dice un Gabela. A ver, María José dice, vamos a leer esta parte del chat.
María José dice, si te parece aburrido, Marco Gabela, sal del programa y no molestes. A ver, vamos a ver cuál es el imbécil este Marco Gabela. Deben ser haters, ¿no? Debemos contar con ellos, amigos, por favor. No debemos tomarles en cuenta nada más, ¿no? No sé si todavía esté conectado, a ver si me escriben a través del chat, mi querida María José, en la coordinación, por favor. ¿Me puedes tú, por favor, ayudar diciendo si está en conexión a alguna persona de apellido Gabela que estuvo tal vez jodiendo? O no sé si de pronto ya se dio de baja. Marco Gabela dice está molestando. Pero no lo veo. ¿En dónde? ¿En dónde, amigos? ¿Aquí en Face, en YouTube? Porque no lo veo. No lo veo. Veo a Cris Salazar, Jonathan Maya. Ah, ya, aquí está Marco Gabela. Aburrido, dice, queremos a Patricio. ¿Y quién rayos es Patricio, imbécil Gabela? Siempre tiene que haber un estúpido. Ok, lo vamos a borrar del mapa. Adiós, imbécil Gabela. Pues siempre tenemos que contar con que tiene que haber algunito de estos infelices que joden. Pero bueno, está bien. También tenemos que contar con los haters, ¿no? Que son parte de la vida. Hay preguntas muy interesantes. Y alguien me preguntó inclusive. Alguien me preguntó antes. Ok, gracias, mi querida María José. Alguien me preguntó antes del programa incluso. Porque yo ya había hecho ya la prueba de esta Ouija en conexión. Y alguien decía, ¿cuál es el nombre del espíritu? Cuando tú buscas a alguien con nombre, te expones a encontrarte con cualquier tipo de espíritu, hasta no tener esa pregunta importante de conexión, de fiabilidad, digamos así, es una llave. Pero aquí tenemos un espíritu guía. Un espíritu guía que nos está acompañando. Es un guardián. No le preguntemos un nombre, sino quiero que me digas, por favor, ¿desde qué año estás conmigo? ¿Desde qué año me cuidas? Uno. Dos. Uno, nueve. Ocho. Seis. 1986. No es la fecha que cuando falleció mi tío, mi guacho. ¿Estás aquí entonces? 1986. Bueno, continuemos. Paremos un poquito esto. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan aquí al WhatsApp. Me dice, Reito, soy Caro, otra vez, dice, yo trabajo en un hospital en el área comercial, quiero saber si me contagiaré de COVID. A ver, yo puedo preguntar cosas que pueden haber sido parte del pasado o del presente del espíritu al cual nos referimos, pero en un evento futuro incierto de un espíritu que tampoco te conoce, mi estimada. Yo puedo preguntarle, no de esta forma real, si yo hago esta pregunta o lo formulo mal, mi estimada, ¿cómo era tu nombre? Carito, te estaría engañando y no es mi característica, no, yo no puedo jugar con eso.
Si yo le pregunto, le formulo mala pregunta, no me va a responder. Pero yo sí te puedo generar una pregunta que me parecería interesante para no engañarte. Es simple. Si Carito se encuentra ahora trabajando en un área de pacientes contaminados con esta enfermedad grave, ¿sería tal vez posible el que pueda contaminarse o no? No estoy preguntando si es que se va a contaminar, ¿no? Si es que es posible que se pueda contaminar. Ok. Carito, la respuesta es que te podrías contaminar. Estás trabajando en un área conflictiva. De hecho, muchos amigos médicos se han contaminado en esta temporada y es posible que pueda pasar. Vuelvo y repito, es muy importante el tomar en cuenta esto de que con las energías no se puede jugar. No podemos hacer preguntas absurdas porque ahí buscaríamos molestar a un espíritu y lo que no queremos es eso. Hacemos un respiro ya. Pequeño respiro nada más. Queremos, por supuesto, agradecer a quienes son parte importante en nuestro programa y son justamente quienes auspician este programa. Póngale mucha atención. Quiero tomar un poquito de agua y reflexionar un poco de lo que está pasando, porque hay muchas cosas alrededor que siempre se cuentan cuando esto sucede, ¿no? Quiero invitarles, por supuesto, pendientes a todos, amigos y amigas que colaboran con nosotros en nuestros espacios, que siempre también colaboremos con nuestros auspiciantes, que son básicamente quienes nos ayudan para que este programa siga adelante, que el programa siga adelante, que el programa pueda llegar a ustedes. Y quiero recomendarles en este bloque comercial, hay algo muy importante, que si usted es de las personas que lamentablemente por el tiempo que vivimos de pandemia han perdido tal vez su trabajo o no están haciendo nada y tienen una oportunidad de emprender y hacer algo en este mundo difícil, que ahora podemos decir que la parte de la comida, los envíos a domicilio y todo esto es básicamente lo que la gente está viviendo, ¿no? De lo que ahora pues básicamente podríamos decir es uno de los negocios más prósperos, ya que se han cerrado restaurantes de atención al público, se han cerrado hoteles, se han cerrado bares, discotecas, se han cerrado los escenarios para quienes hacemos música, para quienes son DJs y pueden ubicar música en los eventos, todo está cerrado. Pero hay una oportunidad en esto, la Dark Kitchen, les quiero recomendar, así que póngale mucha atención. Nos hemos pasado ya más de media hora casi, nos entramos en un trance que me olvidé de todo. Ya son las 22 horas con 22 minutos y este mensaje importante es para usted, así que póngale mucha atención. Las puertas del terror. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, con todos los servicios en peluquería, cortes para damas, caballeros y niños, manicure, uñas acrílicas, en gel, acrigel, pedicura, spa, tratamientos capilares, queratina, botox y cirugía capilar, colorimetría capilar, tintes, mechas, iluminaciones, etc. Maquillaje profesional para novias, quinceañeras, reinas, para televisión y fotografía. En el área estética contamos con tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamiento para acné, rejuvenecimiento, manchas, hidratación, depilaciones faciales y corporales, con cera y con hilo, aplicación de extensión de pestañas pelo a pelo, laminado de cejas, rizado y lifting de pestañas, conoterapia, limpieza de oídos, tratamientos en regeneración capilar, tratamientos corporales, reducción de medidas, estrías, celulitis, reafirmación corporal, tratamiento posoperatorio DIM, levantamiento de glúteos, masajes relajantes, reductores y modeladores, masajes con pindas y piedras, vacunas para refuerzo del sistema inmunológico, adolescentes, juventud, deportistas, menopausia, andropausia, chuchaqui, antiobesidad. Atendemos bajo cita en el sur de Quito, sector Chillogallo, Carlos Freile, S29-109 y Manuel Coronado. En el norte, Burgueois y Teresa de Cepeda, tras la UT de la Rumipamba. Servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 098-7761-229, 099-5579-849. Además, contamos con capacitaciones, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado, lifting y tinte de pestañas, depilación con hilo, maquillaje. Al final, entregamos certificados. Somos Miriam Chanchay y Fernanda Leiva.
Las Puertas del Terror te trae la promoción Chompa o Buzo en colores rojo, negro o plomo, más una mascarilla oficial, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $45. Combo 2, promoción, camiseta oficial más una mascarilla, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $32. Entregas a domicilio, consulta la cobertura, pedidos al 0992-871210. No te quedes sin tu promoción. Promoción de temporada, Las Puertas del Terror. Hola, buenos días, mis estimados amigos, clientes y apasionados de la bella Italia. Marcelo Mancero les saluda, como ustedes me conocen. Estamos ya 19 años en el mercado gastronómico aquí en el Ecuador con nuestro rico producto de la bella Italia. En este momento quiero sacar al aire y ofrecer un producto muy innovador, muy cautivo a nivel mundial. Se trata de la Dark Kitchen. ¿Qué es la Dark Kitchen? ¿Son las cocinas oscuras o las cocinas escondidas? Queremos diversificar en la bella Italia. Aparte de ofrecer y de servir productos, ricos platos, ricas pizzas en la bella Italia, tenemos grandes espacios para compartir con muchas personas que deseen trabajar con nosotros en el área gastronómica. Para aquellos que quieran incursionar, para las cadenas que quieran mejorar el servicio a domicilio, tenemos aquí muchos espacios para trabajar en la preparación de alimentos y platos a domicilio. Tenemos unos 200 metros de cocina, los cuales pueden ser divididos en varios espacios de acuerdo al requerimiento de cada uno de los emprendimientos. Tenemos un área de fábrica en donde se pueden procesar asimismo todos los alimentos, todos los insumos para la preparación de los platos. Tenemos un huerto orgánico del cual podemos aprovechar todas las plantas orgánicas que se van a utilizar en la preparación de los platos. Espacios suficientes para todos los emprendimientos que deseen incursionar en el mundo gastronómico y en el mundo de las dark kitchen al momento. Adicionalmente, les quiero compartir todo nuestro menaje, toda nuestra maquinaria, todas nuestras mesas de trabajo, hornos, congeladores, en fin, todo será parte de todos ustedes el momento que comencemos a compartir el trabajo. Y otro adicional importante, de esta propiedad podrían salir 4 o 5 productos que van a favorecer al cliente, es decir, que el cliente ya no va a tener que pagar 2 o 3 servicios a domicilio, sino va a tener 4 o 5 opciones de comida y va a pagar un solo servicio a domicilio. Compartiríamos con todos ustedes todos los servicios básicos, el parqueadero, tenemos un lindo delicatessen en el cual podemos ofrecer todos nuestros productos. Tenemos un hermoso bar para poder enviar a domicilio todo lo que es coctelería. Amigos, es el momento de innovar, es el momento de cambiar. Les invito a que me llamen por teléfono o me escriban. Mis números están en pantalla. Con todo gusto les daremos la información que ustedes necesiten. Anímense, es el momento de innovar. Gracias, amigos. Está sintonizando Las Puertas del Terror. Comunícate 0992 87 12 10. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Envíanos tu material al correo rayoman.net@hotmail.com. Las Puertas del Terror con Rayoman y Harold Hernández. Relatos del más allá. Hace muchos años, en un viejo pueblo al norte del estado, fue perforado un gran pozo. Con el tiempo se vació y dejó de funcionar. Un día, dos pequeños que habitaban cerca del lugar, desataron el secreto de aquel pozo. ¡Ándale, vamos a jugar al pozo! No, acuérdate que mamá no nos deja porque dice que nos podemos caer. ¡Tan grandote y tan miedoso! Aquellos niños vivían con su madre,
la cual había enviudado no hacía mucho. La familia tenía un vecino de nombre Fausto. Era un tipo malo y avaricioso, que se disfrazaba como una persona amable para pretender a la madre de los niños. Un día que los infantes salieron a jugar, se encontraron con un sendero que conducía a un monte. Los niños, guiados por su curiosidad, siguieron aquel camino y al final se encontraron con el viejo pozo de roca. Aún tenía el torno con la cuerda y la cubeta con la que sacaban el agua. Los niños comenzaron a calar para sacar la cubeta de madera. ¡Anda! ¡Anda con fuerza! ¡Para ver qué sacamos! ¡Está muy dura! ¡Está todo oxidado! El cubo por fin salió. Y para su sorpresa había una escritura hecha al parecer con algo filoso entre la madera que decía: ¡Tengo hambre! ¡Órale! ¿Ves lo que dice en la cubeta? Sí, alguien vive abajo del pozo y tiene hambre. ¡Vamos a la casa a traerle algo de comer! ¡Vamos! Los niños, sin importarles mucho quién había escrito la frase en la cubeta, fueron corriendo a su casa y regresaron con una pieza de pollo asado y lentamente lo bajaron hasta el fondo. ¡El que vive abajo, ahí te voy a dar algo para que coma! ¡Te aseguro con esto se te quita el hambre! A la mañana siguiente, volvieron al pozo y encontraron una grata sorpresa. Al sacar la cubeta, esta llevaba una moneda de oro. Fausto, el vecino, que en todo estaba, se había dado cuenta, con extrañeza, que al pasar de los días, los niños escondieron la comida para luego llevársela al pozo. Así, una noche de luna llena, Fausto no quiso quedarse con la duda. Siguió a los niños, dándose cuenta de que estos recogían una moneda de oro de la cubeta que sacaban del pozo. Canijos chamacos, con que sacando oro del pozo y la gente diciendo que estaba embrujada. Puros cuentos para que nadie se acercara. Esa misma noche, dentro. Otro día, los niños regresaron al pozo. Comenzaron a sacar la cubeta, solo que notaron que esta vez estaba más pesada que de costumbre. Al lograr sacarla, vieron que en la cubeta había una cantidad inimaginable de oro. También encontraron ropa desgarrada, llena de sangre que envolvía la cabeza de Fausto. Y una nota hecha a rasguños en los palos de la cubeta que decía: Gracias por el alimento. Son las 22 horas 32 minutos. Bueno, a veces un poco sorprendido, pero gratamente, podría decir. He hecho algunas preguntas en interno y pues todo está muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos quienes se conectan, a quienes nos escriben de diferentes lugares del mundo. Voy a tomar algunas preguntas del público para realizar a través de esta sesión de Ouija. Voy a saludar en este momento a quienes nos escriben. Janine dice, pregúntale si tiene algo pendiente entre los vivos, Rayo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir tomando así ese tipo de preguntas, digamos que coherentes, ¿no? Para poder responder. Desde luego, no esperemos una respuesta tan fluida porque no estamos hablando, transcomunicándonos con un personaje que esté vivo, es un espíritu. Así que vamos a tomarlo de esa manera. Basta un sí o un no, o una corta frase que nos pueda hacer entender
lo que quiere decirnos en este caso. Me parecería una pregunta interesante la que me pidieron formular, y es justamente que si tiene algo pendiente aquí entre los vivos. La pregunta también es si es posible saber, y si es que se trata de quien creo que está aquí, porque lo siento, ¿cuál fue la causa de su muerte? Ahí vemos el movimiento. Tal vez tengamos que armar alguna frase, ¿no? Sí. Ah. N. C. E. R. Bueno, con eso como que confirmo también un poco lo que estoy pensando. Cáncer. Bueno, acá vamos a leer qué nos dice en el chat. Qué impresionante, qué interesante esta sensación, ¿eh? Diana López dice, Reitor, ¿puedes preguntarle en qué año murió, por favor? Buena pregunta. Preguntémoste, ¿en qué año fue tu fallecimiento? Uno, nueve, ocho, seis. Pues vamos confirmando un poquito más la teoría. 1986. Sí, acá también preguntan en qué año murió. No cabe duda, del mismo año que me está, desde el mismo año que me está cuidando. Por acá me dice, puedes hacerle, a ver, Rayo, puedes hacerle preguntar si va a ir bien. Cristian Castro, que pregunta si le va a venir en su propio negocio. Mira, Cristian, para ese tipo de pregunta voy a, no te ofrezco para la semana que sigue, sino para después de 15 días. Voy a conseguir las cartas del tarot para empezar a responder ese tipo de preguntas, ya que parte, digamos, de la preparación que uno tiene en el campo energético es justamente con la lectura del tarot o de cartas con el sector que significa suerte, ¿ok? Acá podríamos hacer preguntas un poco más técnicas, en el sentido de que cosas que tal vez el espíritu que acá se encuentra haya vivido, o como alguien preguntaba aquí, ¿qué tal es la muerte?, decían, o ¿cómo se siente la muerte?, una pregunta que tal vez muchos se hacen. ¿Qué se siente en la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se vive la muerte en este caso? ¿Cuál es la reacción? P. A. Z. Paz, básicamente. Ok, vamos a leer preguntas que nos envían a través del WhatsApp. También tenemos muchos mensajes a través de nuestro Facebook Live, que por supuesto también están intentando hacer contacto con nosotros a través de nuestro celular. Ok, nos dice, ¿podrías preguntarle si en su vida terrenal murió en paz? Bueno, de hecho nos acaba de decir que siente paz. Podrías preguntarle, ok, esto ya lo vimos. Saludo para Daniela Galarza, gracias.
acá hay mucha gente que nos está mirando. Diste la historia, es un clásico. Ah, ya, ¿qué nos escribe alguien que escuchaba la historia hace un momento? Es una historia que es un clásico cuando andaba en el colegio, dice, con 14 años. Ahora tengo 25, qué nostalgia, dice. Excelentes historias, Rayo, adelante, sigue adelante, ok, muchas gracias. A ver, ¿qué nos dicen acá en nuestro chat? Vamos a ver a quién me pregunta alguien de los del grupo de... Amigo, dice una pregunta. ¿Uno se puede aducir que cierta persona solo con la fecha que fallece o puede ser otra energía tratando de engañarnos? Podría tratarse, mi amigo, pero hay preguntas puntuales que solamente una persona sabe y con las respuestas tú ya sabes a quién se trata. Cáncer, 1986. Tal vez si le pregunto solamente con qué letra inicia su nombre. Esa sería una buena pregunta, creo yo. Para confirmar detalles. Es la W. Confirmado. Mira, dice desde ahí a... Bueno, alguien me cuenta algo por acá. Vamos a leer rápidamente los mensajes en el WhatsApp. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Rayo. Mi nombre es Joao. Tengo una pregunta. Dice, en las películas se ve que la gente al practicar la Ouija no quitan la mano de la lupa, pero tú no la has puesto. ¿Tiene algo que ver esa forma de practicarlo, que se pueda realizar en ambas formas? Muchas gracias. Saludos desde Loja. Pues sí, mi estimado amigo. Tiene mucho que ver. Gracias, tu saludo desde Loja. Muy importante. Pero como manifesté al principio de esta sesión, si ustedes bien ven que yo hago esta acción, más del 99% que está en sintonía va a decir, él mismo la mueve. Si cuando puse el péndulo sobre la tabla, lo hice en esta posición. ¿Sí? Primero, un péndulo tiene un cierto peso y se sostiene en su propio eje. Inmediatamente empieza a tomar un movimiento sobre su propio eje. Pero por ahí ya cierto ahí, como antes lo decía que yo lo movía. Como ustedes saben, las puertas del terror, quien les habla, Cristian Vladimir Ceballos Andino, quien yo les hablo, yo soy, más conocido como Rayoman. 25 años de experiencia y trayectoria en investigación paranormal. No me he prestado nunca para engañar a nadie ni mentirle a nadie. No tengo por qué hacerlo. No tengo por qué convencerles a ustedes de lo que hago o no sea cierto. Pero reitero a la pregunta que me acaba de hacer mi amigo en este sentido acá, que se llama Joao. Y sí, hay personas que lo mantienen porque entre todos, cuando están en una sesión de Ouija entre 2, 3 o 4 personas, todos tienen que sentir la presencia del espíritu y mover, en este caso, la lupa o el triángulo hacia el lugar donde les guía el espíritu. Pero vuelvo y repito, si yo en este momento realizo esa práctica y yo empiezo a poner esta lupa de plástico en cualquiera de los lugares solo con mi dedo, no sé, si yo estuviera atrás de la pantalla tampoco me creería, la verdad. Hay que ser sinceros y hay que ser concretos. Por eso yo les estoy mostrando a ustedes que esta lupa, a través de la cual puedo verme, los puedo ver, es plástica, lo estoy mostrando al público. ¿Sí lo escucha? Es un plástico. Y es muy liviana. Justamente para que, en este caso, la entidad o espíritu, la entidad espiritual que se encuentra siempre, pues la pueda mover de una forma libre y no tenga que tropezarse en este sentido. Entonces, es la explicación más lógica que yo les puedo dar, amigos, y en honor a la verdad. Son las 22 horas 43 minutos, hoy es jueves 6 de agosto, estamos en vivo en una sesión de Ouija a través de las Puertas del Terror. A quienes solicitan unirse a nuestro grupo de WhatsApp, al final del programa les estaremos por favor enviando la información. A quienes ya se unieron a nuestro grupo, les damos la cordial bienvenida como siempre, por supuesto.
a quienes solicitan información de nuestros diferentes productos. Ya lo vamos a responder, por favor. Un poquito de paciencia a todos, gracias. Rayito dice, lo que te comenté de mi tío, que no cerró la ouija, que hizo hace años atrás, al final hubo un niño que movía la copa en circunferencia por más de 45 minutos y decía que lo único que quería era jugar, dice. Tal vez sufrieron una especie de posesión, ¿no? Dicen que hay espíritus mandados, dice, ¿será verdad? Puede ser. Hola, Rayito, bien hecho, dice, por callarles la boca a la gente que no sabe y lo que haces de mejor manera es que demostrar con hechos. Es la verdad. Gracias. Hola, señores, yo me llamo Carlos. Hicimos la ouija cuando era joven y funcionó. En el último espíritu que nos contactamos era un niño que no quería irse. Esa copa solo daba vueltas, dice, y no supimos qué fue. En esta parte considero muy prudente y muy importante agradecer la presencia, tu presencia. Gracias, gracias por participar conmigo. Gracias por ser parte de este programa. Que Dios te bendiga, que sigas tu camino. Sigue siendo parte de ese ángel. Ese ángel que me cuida. Es para mí un sentimiento bastante bonito, la verdad. Me siento muy complacido. Muchas gracias por estar conmigo. Ok. Ahora hemos cerrado la sesión. Gracias. Bendición. Muchas gracias a quienes han hecho la participación el día de hoy a través de sus chats, a través de sus mensajes. Como decía, un mensaje me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Creo que es mejor hablar con hechos y no con palabras. Vamos a leer los mensajes que nos llegan a través de las redes. Dot dice, pregúntale que si creía en Satanás. Creo yo que podríamos generar una nueva sesión la semana que viene para despejar otras preguntas, algunas dudas del público que veo que está presente. Tal vez empezar a indagar un poquito más o a ahondar un poco más en otro tipo de preguntas, pero me parece coherente tampoco exagerar ahora porque es una sesión con un espíritu cercano que no queremos obviamente molestarlo tampoco. A ver, rápidamente leemos. Adrián Chamorro dice, hola Rayman, una pregunta. Al iniciar la sesión de Ouija que invocas al ente, dependiendo la suerte de si es bueno o es malo. Una pregunta, Rayito, ¿te da miedo? Pues no, la verdad no me da miedo. O sea, me da miedo al principio. Después siento confianza. Brian Hidalgo dice, ¿podrías preguntarle? A ver, ¿qué dice? Información al final del... A ver, dice Cris Salazar, ¿puedes escribir el número? Ok, alguien está dando información aquí a través del chat de YouTube. Ok, gracias. Santi Bertancur dice, al estar en la participación de la Ouija, ¿puede ser posesión de alguno de los televidentes? De los televidentes, no. Podría tal vez llegar a darse el caso de una especie, digamos, de ataque o posesión en caso de ser un espíritu maligno, obviamente, a los que están presentes en la invocación de esta Ouija. Y a eso me refería también con estos casos interesantes, porque estábamos hablando justamente de la historia que inspiró al exorcista. Estábamos seguros de que esto sonará de pronto como más coincidencias en historias diferentes, como William Peter Blatty, el exorcista. Pero lo que pocos saben es que en realidad está basada en un caso de vida real, un caso de posesión satánica que tuvo lugar en las localidades norteamericanas de Missouri, y esto sucedió allá por el año 1949, cuando una adolescente de 14 años intentó contactar con su difunta tía a través de este tablero conocido como Ouija. A partir de ese momento empezaron a pasar muchas cosas inexplicables. Su cama se sacudía violentamente, los objetos volaban por la habitación, desaparecieron muchas en su piel, habían ronchas en su piel.
hasta que la iglesia le declaró poseído por demonios, los cuales fueron expulsados en dos rituales de exorcismo. Primero por el padre Alberto Hughes y luego por el padre William Bowden. 20 años después, tras una investigación a fondo de los hechos y cambiar la verdadera identidad del protagonista por parte de una niña, la petición del padre Bowden, William Peter Blade, escribió su afamado libro que llegó a vender 13 millones de copias y que luego se adaptó en una de las películas más aterradoras y galardonadas de la historia. Tomemos en cuenta que la película El Exorcista fue una de las más exitosas en su tiempo. Pero si fue la Ouija quien me lo dijo, y los ganadores del premio de la pareja más disfuncional son Herbert y Nellie Hort de Kansas City. Después de que en 1935 Herbert disparó a su esposa en la espalda. Escuchen este relato muy interesante, ¿eh? La pareja más dispareja. En 1935 Herbert disparó a su esposa en la espalda motivado por un tablero de Ouija. Cuando fue detenido por la policía, Herbert, de 77 años, contó con pelos y señales su tormentosa relación. Sí, contó con pelos y señales una tormentosa relación, sí, que tuvo justamente con su esposa. Todo empezó cuando Nelly se atrevió a jugar con un tablero de Ouija, que le insinuó que Herbert, a pesar de su vejez, tenía una aventura extramarital con una vecina y que había escondido una cantidad de $15,000. Poco a poco los espíritus delatadores le convencieron de que la única manera de sacar la verdad era torturando a su marido. Así que durante varias semanas Nelly les hizo caso y ató a su marido a la cama con alambres, azotándole con una cuerda anudada. Acto seguido, le quemó la piel con un atizador al rojo vivo y le apuñaló en las espinillas con un cuchillo. Herbert seguía sin decir ni pío, pero todo cambió cuando Nelly le apuntó con una pistola en la cabeza y el marido no tuvo más remedio que decir lo que su mujer quería escuchar, ¿verdad o no? Satisfecho con la confesión, Nelly dejó la pistola en una mesita al lado de la cama y soltó a su marido, quien en un abrir y cerrar de ojos agarró la pistola y le disparó a su mujer en la espalda 4 veces. Después de lo ocurrido, los tribunales dictaron que el asesinato había sido en defensa propia, ya que el pobre hombre temía por su vida. Consultaron la Ouija para resolver un secuestro. Otro caso asombroso fue cuando un tablero de Ouija reveló el paradero de un hombre desaparecido en el año de 1978. Los profesores de la Universidad de Bolonia organizaron una sesión con un tablero Ouija con la intención de preguntarle la ubicación del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por la brigada Rojas. El tablero les contestó deletreando la palabra Gradoli. Aunque no consiguieron encontrar a Moro antes de que fuera asesinado por las Brigadas Rojas, se supo que había sido mantenido preso en un suburbio de Roma, en una casa de vía Gradoli. Otro caso, la Ouija te declara culpable. En 1993, Stephen Young fue condenado a cadena perpetua por doble asesinato, pero el veredicto se anuló con orden de nuevo juicio cuando salieron a la luz unos detalles un tanto extraños sobre cómo el jurado había llegado a su decisión. Mientras el jurado se alojaba en un hotel durante el juicio, decidieron salir a tomar unas copas. Después, unos agentes judiciales los acompañaron hasta sus habitaciones. Pero 4 de los miembros seguían con ganas de marchar y acabaron, ¿cómo no?, sacando el tablero de la Ouija.
Al pedir ayuda a los espíritus, el tablero les convenció de que debían votar culpable. A la mañana siguiente, los cuatro no podían conectarse y contentarse, pues contaron todo lo que había sucedido a los otros miembros del jurado durante un desayuno. A raíz de los hechos paranormales, pasaron su veredicto de culpable a Stamper Young, que fue sentenciado a cadena perpetua. Pero ya que la sesión había tenido lugar fuera del tribunal y con unas copas de más, se tuvo que celebrar un nuevo juicio, donde Young fue nuevamente declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Muy interesante estas historias. Creo que da para un nuevo especial, ¿no? No sé si ustedes opinan en este instante a través de nuestro grupo de WhatsApp. Por supuesto, a través de nuestro chat, tanto en YouTube como en Facebook. Si usted desea una nueva sesión el próximo jueves, manifiéstense en ustedes, digan sí o no. Ya que la sesión en este hermoso tablero de Ouija hoy la hemos dado por terminada. Soplamos la vela. Con eso hemos dado por cerrada la sesión. Muy complacido por las respuestas que hemos tenido hoy. Pues me ha parecido muy bonito tener a un familiar cerca. Ustedes digan si les parece interesante. Continuemos la sesión el próximo jueves. Martes hablaremos de temas interesantes, muy interesantes como siempre para este programa. Recordemos que este programa lo emitimos los días martes y jueves a partir de las 21 horas, de 21 a 23 horas. Es la emisión regular de esta programación, así que invitados todos siempre a mantenerse con nosotros en contacto. Son las 22 horas 56 minutos, por ahí todo el mundo dice sí. Preparen sus preguntas, amigos, entonces, que el próximo jueves estaremos con una nueva sesión en esta bonita Ouija, y si Dios quiere, aquí en 15 días conseguiré ya, estoy buscando quien tenga cartas reglamentarias para la lectura del tarot, para poder también implementar este segmento junto a ustedes en vivo en este programa, y también poder a ustedes responderles un poco de sus preguntas, sobre todo en lo que respecta a la suerte, ¿ok? Queremos, como siempre, agradecer, muchas gracias a nuestros gentiles auspiciantes, la estética y peluquería de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Gracias por respaldarnos. No se olviden de visitarlos en el sector de Chillo Gallo, en el sur de Quito. Visítenos en este sector tan bonito de la ciudad de Quito, que pues lamentablemente anda muy golpeado, y por esta razón tenemos que tener mucha precaución, medidas de bioseguridad total, y por esto hay que hacer reservación para poder hacer cualquier trabajo de corte, pintura, maquillaje, lo que usted desee, al 099-557-9849. La próxima semana estaremos regalando un masaje, me parece. Bueno, ya vamos a ponernos en contacto con nuestra amiga Fernandita Leiva para saber qué vamos a regalar el próximo día jueves, pero siempre tenemos premios, así que muchas gracias por su gentil sintonía. Por supuesto, también agradecemos la sintonía de toda la gente que ha mensajeado hoy a la Bella Italia para ganarse una riquísima pizza. Vamos en este momento a escuchar de la voz de nuestro gran amigo Marcelito Mancero, quien es el o la ganadora de la pizza en esta noche de jueves 6 de agosto, en el sorteo que realiza pues Marcelo Mancero en La Bella Italia. A ver si escuchamos el audio, por favor. Está inaudible el audio. Uy, qué pena. Vamos a molestarte, Marcelito, por favor, a ver si nos puedes ayudar grabando nuevamente el audio, ya que está inaudible, qué pena, no se escucha nada, Marcelito. A ver si, por favor, disculpa que te moleste en este horario tan difícil. Marcelito Mancero, por favor, a ver si nos ayudas grabando otro audio, ya que el que enviaste no se escucha nada. Trato de ponerlo al aire y no se escucha.
muchas disculpas por molestarte en este horario ya tan complicado, pero queremos anunciar quién es el o la ganadora de la pizza en esta noche. Es importante que se escuche la voz directamente de nuestro patrocinador para que las personas sepan que los sorteos son totalmente fiables, ¿no? Así que esperemos que nuestro estimado Marcelito esté todavía despierto, porque me ha mandado el mensaje hace unos 15 minutos. Pero como lo acabo de reproducir, no es audible y así no podemos anunciar el ganador o la ganadora. Pero es importante anunciarlo porque si ustedes participaron, pues tienen por supuesto que ser el o la ganadora anunciados en el programa. Rayito dice, ¿puedo formular una pregunta a Hamilton? Por supuesto, mi estimada Fernanda, gracias. Dante Flores dice, Rayito, si es verdad que da mejor resultado fabricar uno mismo la tabla Ouija. No, no necesariamente. Sería como que si no tienes la capacidad de tener una, que básicamente lo que hace es ser impresa en un cartón, en una tabla o en alguna de las presentaciones, digamos así, que te permitan pues tener de alguna manera, se podría decir, un tablero más profesional. Pero uno se puede hacer una ouija con una hoja de papel, poniendo todo el abecedario, el sí, el no, el hola, el chao. Dibujando una luna, un sol. Entonces, pues básicamente podrías fabricarte de cualquier manera. Lo que yo sí les digo es recomendable, la verdad, no hacerlo si ustedes no tienen ese conocimiento, si no tienen esa conexión de canalización de energía. Porque tomemos en cuenta que quien les habla, Harold Hernández y muchas otras personas que colaboran con nosotros, se mueven con nosotros siempre por el conocimiento y la conexión mediúnica que realizamos. Entonces, no para todos va a ser de la misma manera. Reitero el mensaje que di al principio, que me parece muy gráfico y muy interesante. Si usted no es una persona que ha estudiado, que se ha cultivado, que conoce cómo es el manejo, en este caso, por ejemplo, de un auto de estos de carreras y pueda correrlo a más de 300 kilómetros por hora, pues no lo recomiendo que lo haga porque se puede matar. Si usted tiene el conocimiento, el don, porque eso más, para muchas cosas en la vida hay que tener un don. Y ese don hay que saber utilizarlo. Y por supuesto es muy interesante decir que hay que tener un don de gente, que es muy importante para esto. Porque los espíritus dicen a sí mismo que tienen que darte lo que te mereces. Raíto, una buena pregunta, dice por ahí, mis tíos jugaron la ouija cuando eran niños. ¿Seguirá ese espíritu en la casa de mis abuelitos? Muy difícil. Muy difícil, recordemos que esto es está en tu entorno y obviamente pues es cierto que ellos se alimentan de nuestra energía también, pero al no estar ya en contacto con ellos, al no seguir en esa transcomunicación, pues simplemente se alejan, ¿ok? Entonces tomemos en cuenta eso, amigos, para esta pregunta que nos acaban de hacer. Acá nos dice alguien, ok, gracias, nos decía, nos preguntaban de los autores de unos libros. A ver, vamos a leer algunos mensajes. Bueno, acá nos han llegado un montón de mensajes en el WhatsApp, que los vamos a leer ya mismo al final del programa. Muchas gracias nuevamente por su gentil sintonía. Son ya las 23 horas, parece que ya Marcelito está ya durmiendo, pero vamos a ver. Vamos a tratar de escucharlo, escuchémosle si tal vez aquí en el celular se reproduce un poquito más fuerte ese audio de Marcelo Mancero. A ver, pongamos todo en silencio y tratemos de escuchar porque aquí está el mensaje que Marcelo nos ha enviado desde La Vela, Italia. Tratemos de escuchar. Buenas noches, estimados amigos, aquí saludándoles de nuevo Marcelo Mancero de la pizzería La Vela, Italia. Para anunciar el ganador de la pizza de la semana es el señor Freddy Garcés, que se acerque la próxima semana a retirar la pizza. Éxitos y excelente trabajo a todos. Avancé a escuchar que el ganador es el señor Freddy Garcés, ¿sí? Está el mensaje bajísimo a través del WhatsApp. No sé qué pasó con el celular, mi estimado Marcelito, pero lo voy a escuchar un poquito más detenido. Amados amigos, aquí saludándoles de nuevo Marcelo Mancero de la pizzería La Bella Italia. Para anunciar el ganador de la pizza de la semana es el señor Freddy Garcés. Sí, Freddy Garcés dice.
Me imagino que debe haber mensajeado de una forma recurrente, mi estimado Freddy Garcés. Muchas gracias por su sintonía, antes que nada. Si está todavía en sintonía o está en este momento escuchándolo, pues no sería bueno que nos envíe un mensaje, por favor, a nuestro WhatsApp, el 0992-871210. Freddy Garcés, estás en sintonía. Eres el ganador de una exquisita pizza que nos hace partícipe, por supuesto, nuestro gran amigo Marcelo Mancero de La Vela Italia, ¿sí? Que está ahora con nosotros. Últimos mensajes en el chat, estamos cerrando la programación. Por ahí pues muchas personas nos estaban diciendo que sí, que continuemos la próxima semana con la sesión. Súper bien, Rayito, dice el programa. Desde hace 20 años lo escucho, el mejor programa de lo paranormal. Ecuador, bendiciones, Rayito, sigue adelante, gracias. Que se realice otra sesión, dice en el tablero de la Ouija, excelente programa, gracias. Próximo jueves, perfecto. Buenas noches, muy buen programa, saludos. Byron Jarrín dice, hola Rayito, te saluda Byron Jarrín. Te cuento que una vez de más joven jugué a la Ouija, con la guía de unos amigos. Tenaz la experiencia, le invoqué a mi esposa que murió y me pidió perdón, dice, ya que ella se suicidó. Qué pena. Buen programa, Rayo, haciendo deberes, escuchando como siempre el gran programa. Rayo Man, gracias, excelente programa, excelente. Estuvo espectacular la sesión, espero se vuelva a realizar el próximo jueves, con gusto. Mi amigo dice, ya que quedan muchas inquietudes, sí, por ahí nos decían, sí, por todos lados para realizar. Les voy a poner para que vean ustedes en el chat, que justamente pues nos estaban mensajeando, que por favor hagamos, ahí vamos a ver todos los sí que pusieron, miren ustedes, todos los sí que llegaron acá, sí, de ley, ok. Así como dicen, la mayoría gana, así que no hay problema. Próximo jueves vamos a mantener esta Ouija aquí presente. Y muy importante que el siguiente jueves también tendremos la presencia de nuestra Ouija acá acompañándonos, pero vamos a conseguir ya las cartas, el tarot. Vamos a implementar esto en nuestro programa, ya que hay muchos pedidos de personas que son seguidores del programa, por supuesto. A ver, aquí ya parece que nos envía nuevamente el audio, mi estimado Marcelito, para escuchar bien el ganador en esta noche de la pizza. Escuchemos ahí. Buenas noches, estimados amigos de las Puertas del Terror. Aquí presente nuevamente La Bella Italia para anunciar el ganador de la pizza para esta semana, el señor Freddy Garcés. Ok, sí, reiteramos que es Freddy Garcés. Sigue un poco bajo el audio, parece que algún problema tiene en el teléfono nuestro amigo Marcelito. Pero ya lo escuchamos, mi querido amigo Freddy Garcés. Sí, perfecto, listo. Entonces ya está anunciado, mi querido Marcelito. Por favor, Freddy Garcés, que tenga la bondad de comunicarse a La Vela Italia, a donde se escribió, para que pueda retirar su premio y ponerse de acuerdo, pues, para que se disfrute esta rica, hermosa pizza. Gracias a La Vela Italia, la mejor comida italiana a domicilio. Gracias ahora sí a todos mis estimados amigos por sus gentiles comunicaciones. Gracias por participar masivamente en el programa el día de hoy. Si Dios quiere, entonces el próximo jueves estaremos en otra nueva sesión. Y el martes 21 horas estaremos también tratando otro de los interesantes temas que siempre tenemos para ustedes a través de las Puertas del Terror. Para mí, como siempre, un gusto compartir este programa. Y muy complacido, muy lleno de energía, muy lleno de esto que hemos hecho hoy, esta conexión muy bonita. Esperemos que la próxima semana podamos invocar también ya algún otro de los espíritus cercanos o guías que también participa con nosotros y buscar esas respuestas que tal vez algunos queremos encontrar. Gracias por su gentil sintonía. El próximo martes, 21 horas, estamos con ustedes. Soy Rayo Man. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, quédese en casa si no tiene que salir. Recordemos que esta pandemia no ha terminado. No nos relajemos y no esperemos que nos pasen cosas malas si nosotros mismos no nos cuidamos. Bendiciones para todos. Gracias.